Las apariciones en carretera son más frecuentes de lo que muchos pensamos. Por eso es que existen leyendas como la del Encino Mocho, la Mujer de Blanco y muchas otras. Pero lo que hoy nos trae aquí en Noctámbulo son esas historias que envían ustedes y que muchas veces, aunque suenen extremadamente anormales, no dejan de tener un tinte de verdad. Y sabemos que hay verdad ahí adentro, porque hay diversos testimonios y relatos que, con el tiempo, mismos habitantes de las cercanías donde relatan qué pasó, salen a afirmarlo o tienden a verificarlo. Pero, ¿qué les parece si arrancamos de una vez? Bienvenidos, noctámbulos, una vez más a nuestro aterrador rincón siniestro. Pues si no me conoces, soy Chris Spellman y esta noche seré tu compañera. Ya te había comentado que tendremos el día de hoy y el día de mañana entregas especiales, pero eso te lo voy a decir al final. Y si ya estás listo para escuchar las historias que hoy te quitarán el sueño, te pido que cierres puertas y ventanas, bajes un tanto las luces y te acurruques en tu lugar seguro, porque aquí comenzamos. La primera historia nos la manda Chanel. Ella es una sexagenaria y de casada, pues ya tiene muchísimos años. Sus niños en este momento ya son adultos. Pero esto que nos compartió pasó hace casi 30 años, cuando ella estaba recién casada y sus niños eran muy pequeños. Por cuestiones de trabajo, el esposo de Chanel tenía que trasladarse todos los días desde Zacatecas capital a Jerez. Digamos que por las antiguas carreteras, ya no son las mismas. Esta pareja tenía un bochito rojo, es decir, un Volkswagen. Con él tenía que cumplir su trabajo, y en un abrir y cerrar de ojos se llegaron las fiestas patronales. Allí en Jerez solía ponerse la tradicional kermés, con juegos, la vendimia de comida, música, caballos por todos lados, en fin, ya te has de imaginar de qué hablo. Fiesta y algarabía por donde lo mires. Para todo esto, Chanel y su esposo deciden llevar a sus chamaquitos a que compren un elote, o a lo mejor hasta una orden de taquitos por ahí. Mientras daban la vuelta mirando todo lo que había que mirar, se les hizo muy tarde. ¿Cuánto? La verdad es que no sabría decirnos exactamente, pero justo cuando el frío comienza a sentirse, Chanel decide que es tiempo de regresar. Así que convence a su marido de empezar a tomar camino rumbo a casa. Ya estando arriba del carro, comienzan a contar las cabecitas, van todos los pequeños, perfecto. Todos arriba, vámonos, porque lo que les espera es una hora aproximadamente a vuelta de rueda. Es decir, ¿cuánto puede correr un carrito de esos? Después de un buen rato de ir sobre la accidentada carretera, y justo antes de llegar a la hacienda de Malpaso, comienzan a ver una extraña figura que al principio parece no moverse. Estaba parada justo a la mitad de la carretera. El señor baja un poco la música para inclinarse e intentar ver de qué se trataba. También aclaremos que en aquel tiempo las luces de los carros no eran lo que son ahora. Cuando de pronto Chanel le dice, es un hombre. Ella asegura que eso que ven ahí, a mitad de la carretera, es un hombre. A la fiel descripción que nos da, se supone que era una persona muy alta, muy, muy alta, quizás rozando los 2 metros, tremendamente enjuto, es decir, tremendamente delgado. Caminaba un tanto encorvado, la ropa se le veía sucia, no alcanzó a ver a detalle si tenía alguna mancha de sangre, pero parecía estar de verdad sucia y desgarrada. Algo más que llamó la atención de ambos fueron sus pasos. El desplazamiento de aquello era como en cámara lenta. Pero ¿sabes qué? Lo peor de todo fue su rostro, pues al acercar un poco el carro para salir de dudas, aquello que se les había atravesado, aquel hombre, giró la cabeza hacia donde venía la luz. Y por fin lo tuvieron claro. Aquella cara estaba lacerada, demacrada. Y justo en ese momento, aquello le sonrió de una manera grotesca, mostrando toda la dentadura y los ojos parecían desorbitados. Se le notaba la esclerótica de arriba y de abajo y parecía hacer un gesto demasiado hostil.
Es decir, el simple hecho de verle aquella macabra sonrisa. Después, aquello volvió a mirar al frente y siguió su lento caminar. En ese momento, Chanel se agarra del asiento y le dice a su esposo que acelere. Así lo hicieron, pasaron por un lado de aquel cuerpo. Un tanto más adelante, y sin querer entrar en Honduras, los dos testigos no volvieron a comentar nada del tema. Aunque para ella, aquello que vieron esa noche no tiene mucha explicación. Hoy en el presente nos jura que no sabe qué carajos pudo ser. La primera pregunta es, ¿estaba vivo? Solo Dios sabe, pero cada que revive esa historia en su mente, recuerda cada detalle de la cara de aquello con lo que se toparon una madrugada a mitad de la carretera. Bueno, y ahora te voy a pedir que me acompañes al pueblo donde las historias de brujería en Zacatecas abundan. De hecho, en el canal ya tengo un video sobre este municipio, hablo de Vetagrande. Si eres gustoso de escuchar historias de brujas, este es el video que quizá te sea muy, muy agradable. En fin, este relato nos lo cuenta José. José es un muchacho casado que gusta de manejar, sobre todo por las noches. Nos dice que la paz de las carreteras es algo que le gusta de sobremanera. Para el año presente, José ya ronda los 40 y pico, y por temas de inseguridad ya no sale como antes, pero tiene a bien relatarnos lo siguiente. Hace aproximadamente unos 15 años, él andaba por los 25, traía su carrito con sonido, con pintura, con rines, arreglado pues. Y si algo le gustaba era andar en carretera con los vidrios abajo y la música fuerte para escuchar los bajos del cajón. Bueno, una buena tarde, llama a su novia para dar la vuelta. La muchacha acepta, lo espera, se sube con él y su primer vuelta fue irse al centro histórico, algo que se hace mucho allá. Ahí, mientras se bajaron para comerse un duro con cuero de esos que venden por ahí cerca de la catedral, la muchacha le cuenta de una experiencia que tuvo su hermano esa misma semana. Lo que le contó estaba relacionado con una lectura de cartas y con las famosas brujas de Vetagrande. Ya se estaba haciendo tarde y José no tuvo una mejor idea que invitarla a ir a aquel municipio para ver si, andando entre las callecillas, daban con aquella mujer que le hizo la lectura a su hermano. En realidad él no creía mucho en eso, pero pues el chiste era andar juntos y pasar un buen rato. Vetagrande no está muy lejos de la capital, serán si acaso unos 20-25 minutos por detrás del Cerro de la Bufa, y creo que me estoy yendo un poquito larga en cuanto al tiempo. Allá iban, con su música altísima, los vidrios abajo, la calefacción a todo lo que daba, porque esa era su costumbre. Cuando llegaron a Vetagrande, ya no había luz del sol, las primeras estrellas se veían. En el kiosco que está a los pies de la carretera que baja, decidieron entrar a una tiendita a buscar un refresco y de paso a preguntar que si por ahí alguien leía las cartas. Cuando hablaron con la persona que les atendió, negó saber esa información, así que salieron de la tiendita y comenzaron, como ya habían dicho, a recorrer las calles. Quizá andando por ahí pudieran encontrar algún letrerito que les diera un norte. Pasaron los minutos y la noche se fue haciendo más oscura y fría. Sin resultados en la búsqueda, decidieron regresar a la capital. En realidad dice no recordar la hora, aunque serían cerca de las 9 de la noche, cuando, antes de llegar al viejo camino de Vetagrande, hay un par de curvas donde se tiene que ir con mucha precaución. Del lado derecho, los dos ven claramente cómo algo salta de la tajada de tierra y cae sobre la carretera, casi casi a un lado de su carro. Era algo grande y negro. Su primer pensamiento fue que un perro o quizá un coyote grande se había lastimado. Por algún motivo que solo aquel animal sabía, había saltado hacia la carretera. Así que pararon el carro, quedándose quietos. José estaba mirando por el espejo lateral y su novia por el retrovisor. En ese momento, José le dice a ella que va a bajar para ver qué fue y cómo está el animal. Cuando éste se estaba desabrochando el cinturón, lo único que puede recordar son los gritos de su novia, que le dice, arranca,
¡Arranca! ¡Arranca ya! José, sin saber exactamente qué estaba pasando, le hace caso, toma el volante y acelera. La chica estaba muy alterada y le decía, ¿viste eso, José? ¿Lo viste? ¿Viste lo que estaba haciendo? Y José le dice, no, honestamente no vi. ¿Cómo quieres que vea si tengo que acelerar? Tengo que poner atención a lo que está al frente. Ya después de unos minutos, cuando salieron de ese tramo, su novia estaba fuera de sí. Le dijo que mientras él volteó la cabeza hacia abajo para desabrocharse el cinturón, eso que había caído como peso muerto en el pavimento comenzó a levantarse, pero de una manera sacada totalmente de una película de terror. Parecía una persona alta y delgada, pero comenzó a pararse como si se estuviera armando. Los hombros estaban desencajados y los movimientos eran bruscos para reacomodárselos. Cuando por fin estuvo de pie, aquella cosa miró al carro con unos ojos que parecían carbones encendidos, y fue ahí cuando salieron disparados, huyendo del lugar. Para calmar un poco la situación, José le aseguró que no había visto nada, pero en su relato nos dice que quería compartirlo porque sí. A través del retrovisor, mientras aceleraba, alcanzó a ver, iluminado con las luces rojas traseras, algo que estaba tomando forma, justo como la muchacha dijo. Y humano, no se veía. Este episodio lo dejó perdido en su memoria, hasta que unos años más tarde, en una plática dentro de una fiesta, resultó que eso que su novia y él vieron esa noche sobre la carretera había sido visto por más personas de la zona. Y nadie podía explicar qué carajos era. Ellos le dicen la mala cosa. Desde entonces, José no volvió a agarrar esos rumbos, y menos de noche. Pero su experiencia quedará en los muchos mitos y leyendas que rondan el antiguo pueblo minero de Betagrande, en Zacatecas. Y bueno, tenemos la tercera historia y última de este episodio extra, por ser primero de noviembre. Esta historia nos la mandó Alejandra. Nos dice que ella tiene un novio, y este novio tiene un padre alcohólico. Por esta razón salen frecuentemente de Zacatecas a visitarle. Al señor se le interna en lugares donde le ayudan a sobrellevar las crisis alcohólicas en las que cae. Bueno, en una ocasión, este señor, padre del joven, estaba internado en Jerez. Así que Alejandra y su novio fueron a pagar algunas cosillas pendientes y a dejarle otras tantas de aseo personal. La entrega y la visita en realidad fueron muy rápidas. De hecho, estos muchachos aprovecharon para ir al jardincito y pasar por una nieve y algo de cenar. Ya entrada la noche, quizá a las 11 p.m., decidieron regresar, así que se montaron en su carrito, un Ford Ka, y emprendieron el viaje que aproximadamente sería de una hora y piquito. El muchacho siempre era muy precavido al manejar. Mientras iban en carretera, los temas de conversación no faltaban, e incluso si faltaban, los silencios eran muy cómodos. En una de esas, en un tramo recto, donde se ven unos cerritos a lo lejos, y lo demás es muy plano, los chicos iban callados, solo mirando al frente. Y ahí fue cuando los dos vieron pasar, delante del cristal del carro, a un murciélago del tamaño del ancho del carro. Ese tremendo animal gigante, en pleno vuelo, volteó a verlos y siguió su vuelo hacia el frente. Es decir, ellos iban sobre la carretera y esto los atravesó, a escasos centímetros de que, por así decirlo, lo arrollaran. Alejandra nos cuenta que no era un ser entre un hombre y un murciélago. No, te estoy hablando de que esto era un murciélago en toda la extensión de la palabra. Vaya, te estoy hablando de un animal de 1.5 metros de largo aproximadamente, con la cara de vampiro, y no me refiero a Drácula. No, no me malentiendas. Te estoy tratando de explicar que esto que vieron tenía la cara del mamífero que se alimenta de sangre. La única diferencia fue su colosal tamaño. Y sí, estás en todo tu derecho de decirme, eso es imposible, y no te culpo, cualquiera lo diría. Por eso es que estos chicos no hablaron con nadie, lo callaron durante algún tiempo, siempre teniendo la precaución de que les llamaran locos o de que alguien dijera que seguro habían tomado algunas cervecitas en Jerez, y no, la verdad es que no fue esa. De hecho, ni el novio ni Alejandra tomaban, ya que el novio tenía miedo de repetir ciclos.
Él sabía lo que era ser alcohólico, entonces hasta el día de hoy no toma nada, nada. ¿Pero por qué te traigo este relato? Bueno, la verdad yo lo elegí porque dentro de todo esto que nos cuentan hay algo extremadamente curioso y que Alejandra nos dice que jamás se había imaginado. Antiguamente, las tierras de Zacatecas y alrededores eran de tribus guachichiles, chichimecas y zacatecos, pueblos naturales que tienen una cosmogonía muy grande. Y hay leyendas, sobre todo una que nos habla de los nahuales guachichiles. Estos, según nos cuentan las historias, adoptaban formas de animales, pero para los guachichiles había uno en especial, los murciélagos. Aún hoy en día, a la luz de las fogatas de estos pueblos, puedes escuchar cuando cuentan la historia del gran señor del desierto. Este era un nahual muy al estilo de Malverde. Él le robaba a los adinerados españoles para llevar sustento a su pueblo. Se supone que él habitaba al norte de Zacatecas. Su nombre en realidad era Juan Vaquero, así como lo escuchas. Pero se le decía el gran señor del desierto por los poderes que tenía. Y su animal, el que cuidaba su alma, era el murciélago. No cualquier murciélago. Él es representado como un murciélago del tamaño de una persona de pie. Y es aquí cuando nos queda la duda. ¿Qué fue lo que vieron Alejandra y su novio aquella noche? ¿Sería una leyenda viviente o un críptido? ¿O es que cómo te explicas que dos personas pudieran ver por escasos 3 segundos en medio de la carretera vacía, a mitad de la noche, y en tierras donde hace muchos años ya se hablaba de murciélagos gigantes, cuyos poderes venían del nahualismo? Aquí te dejo esta historia, y ya sabes que la última palabra la tienes tú, Noctámbulo. ¿Y qué te pareció, Noctámbulo? Cuéntame, ¿esta entrega fue de tu agrado? Te leo, ya sabes, en los comentarios. Y el día de mañana tenemos otra entrega que está relacionada más bien con el Día de Muertos, o como bien se dice, el mitote de los muertos. El mito en agua. Bueno, ya sabes que a mí pues me encanta mucho todo este tema de la cultura. Me gusta mucho hablarles sobre lo que leo, sobre lo que me gusta compartir. Y el día de mañana tenemos esta entrega. Entonces, no te lo pierdas. Nos vemos por ahí de las 8 de la noche. Todavía no sé cómo lo voy a presentar. Quizás sea un en vivo, quizás nada más sean datos. No sé. Déjame pienso y ya te lo estaré subiendo, ya sabes. De mi parte, Noctámbulos, es todo. Mil gracias por estar aquí, por regresar al canal. Ya sabes que yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Chao, Noctámbulos.